a continuar con el capítulo 11. En este capítulo vamos a revisar lo que son contratos inmobiliarios que en el ejercicio de la profesión vamos a utilizar. Los objetivos de este capítulo: enumerar y describir los puntos esenciales de un contrato, enumerar los cuatro tipos de contrato con los que los licenciados pueden ayudar a compradores, vendedores y describir el efecto de la ley de fraude y de los plazos de prescripción. Distinguir entre contratos formales, informales, bilaterales, implícitos, tácitos, ejecutorios y ejecutados. Describir las distintas formas de finalizar una oferta. Describir los distintos métodos de extinción de un contrato y explicar los recursos jurídicos disponibles ante un incumplimiento de obligaciones contractual. Diferentes tipos de acuerdo. Los principales elementos de un contrato de opción. Describir los principales elementos de un contrato de compra-venta de una propiedad, reconocer el fraude, declaración falsa y negligencia culpable. Entonces recuerden que la idea de que ustedes revisen los objetivos antes de empezar a responder las preguntas es que ustedes mantengan presente la información que han visto o han revisado en cada capítulo. Vamos a empezar con la primera pregunta que dice: ¿qué grupo de instrumentos legales pueden ser utilizados por un corredor inmobiliario con licencia? Contratos de intermediación, contratos de corretaje de compradores, alquileres comerciales y escritura. Contratos de alquiler, contratos de opción, pagaré y contratos de corretaje de comprador. Contratos de intermediación, contratos de corretaje de compradores, contratos de venta y contratos de opción. Y de hipotecas, pagaré, contratos de alquiler comercial y contratos de opción. Entonces, ¿cuál de las cuatro opciones aplica para esta pregunta? Vamos a revisar. La respuesta que aplica es la C. ¿Y por qué? Porque hay cuatro tipos de contratos que pueden ser preparados. Preparados, estamos hablando de completar el espacio en blanco, porque ya sabemos que el tema de la preparación es una actividad profesional solamente de los abogados, de tal forma que nosotros utilizamos los documentos que previamente fueron elaborados por el Colegio de Abogados en cooperación con la asociación. Y estos contratos son contratos de listado, el contrato para representar al comprador, el contrato de compra-venta y el contrato de opción. El incumplimiento de la ley de fraude. ¿Qué pasa cuando no cumplimos la ley de fraude? ¿Okay? Tenemos cuatro opciones para responder esta pregunta. Posiblemente no constituya un acto ilícito, pero siempre invalidará el contrato de venta. Se relaciona con el contrato por escrito. Tiene que ver con el cumplimiento de plazos, de cumplimientos específicos. Y es prueba suficiente de que no hay intento de cometer un fraude. ¿Okay? Entonces, acordémonos primero qué dice la ley de fraude con relación a nuestra profesión, ¿verdad? La ley de fraude no tiene nada que ver con fraude. La ley de fraude establece requisitos que se deben cumplir en un contrato. Entonces, con esa información vamos a revisar cuál sería la respuesta adecuada en esta pregunta, y la respuesta correcta sería la B. El estatuto de fraude requiere que ciertos contratos de bienes raíces deban estar por escrito para poder ser forzable o demandado. ¿Qué contrato no forma parte de la competencia de la ley de fraude? ¿Eh? Veamos: contratos de alquiler por un año, contrato de opción, contrato de venta, contrato de intermediación del mínimo un año. ¿Eh? Revisamos qué dice la ley de fraude. Entonces vamos a poder escoger la respuesta correcta, que en este caso la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque un contrato de arrendamiento no está cubierto por el estatuto de fraude, a menos que sea un contrato por más de un año. Un contrato de venta de inmueble válido es aquel que, ¿okay?, contiene todos los elementos esenciales y está escrito, está reconocido, requiere la presencia de testigos o traspasa la titularidad sobre bienes raíces. Entonces, de las cuatro opciones que tenemos, escojamos cuál es la mejor, la más amplia, para responder a esta pregunta. La respuesta es la A. ¿Por qué? Porque un contrato tiene que cumplir con todos los elementos esenciales para ser válido. Existen dos excepciones para los contratos orales que sean forzados. ¿Ok?
En todo caso, todos los elementos esenciales. Esa es la razón por la cual la respuesta es la A. Un adulto que contrata con un menor es un ejemplo de incumplimiento de qué concepto básico en un contrato de bienes raíces. ¿Okay? Cuando hablamos de las partes, en qué de las partes intervinientes, a qué parte nos referimos de un contrato. Entonces, legalidad del objeto, a la oferta de aceptación, al concurso de voluntades o a partes competentes. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Y obviamente la respuesta es la D. Una de las esenciales de un contrato es que las partes contractuales sean capaces y competentes. La cancelación del monto de la deuda de la propiedad de la hija de un contrato debido al amor o al afecto es un ejemplo de buena contraprestación, contraprestación onerosa, contraprestación insuficiente o contraprestación inadecuada. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. La respuesta es la A, una buena consideración, una promesa que no puede ser medida en términos de dinero, tal como el amor y el afecto. Un contrato que no está por escrito se denomina un contrato formal, contrato oral, contrato unilateral o contrato ejecutorio. ¿Okay? Veamos la respuesta de esta pregunta. La respuesta es la B. Un contrato formal es un contrato que no está por escrito, oral, que es lo mismo. Cuando se ha formado un contrato, pero una o ambas partes deben comprometerse, es un ejemplo de un contrato implícito, un contrato expreso, contrato ejecutorio o contrato unilateral. La respuesta de esta pregunta es la C. ¿Por qué? Porque un contrato ejecutorio es un acuerdo que contiene algunos actos o condiciones que faltan por ser cumplidos. La pregunta 9 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con las contraofertas? ¿Okay? La oferta original finaliza con la contraoferta, el aceptante original se convierte en el oferente, se crea un contrato cuando el nuevo aceptante acepta la contraoferta y comunica la aceptación al nuevo ofertante. El ofertante y el aceptante siguen siendo los mismos, pero los términos se modifican. Entonces vamos a revisar cuál de estas cuatro opciones es falsa en esta pregunta. Entonces, obviamente la falsa es la D, porque cuando se hace una contraoferta, la contraoferta elimina la oferta original. Por tanto, no es verdad que las partes siguen en la misma posición. ¿Okay? En este caso, las posiciones de quien ofrece y quien recibe la oferta cambian. Una oferta no se finaliza con la contraoferta, la aceptación, el rechazo o la extensión. ¿Okay? Veamos cuál de esas cuatro opciones aplica a esta pregunta. La razón de la respuesta es la D, porque cuando se solicita una extensión, todos los términos del contrato continúan siendo igual. ¿Okay? Lo único que va a variar en este caso es la fecha del cierre o la fecha de alguna condición del contrato. Un cierre está programado para la siguiente semana. El corredor le gustaría que el agente del cierre prepare el cheque de la comisión del agente asociado. El agente de cierre es requerido de acuerdo con la ley para hacer el cheque pagable a la compañía de corretaje. El corredor podría dar instrucciones por teléfono al agente de cierre de cómo distribuir los fondos que se le deben al asociado. El corredor podría completar una autorización en blanco para que el agente del cierre siempre le haga el cheque de la comisión al asociado. El corredor tiene que dar instrucciones escritas específicas al agente del cierre con relación al monto exacto de la comisión del agente asociado para el cierre de la próxima semana. ¿Okay? Entonces, en este escenario, ¿cuál sería la respuesta correcta? Que en este caso sería la D. El cheque de comisión podría ser hecho a nombre del agente de bienes raíces, pero el corredor debe enviar la autorización por escrito a la compañía de título especificando el monto de la comisión que se le deberá entregar
al asociado el día del cierre. Una mujer le otorga un derecho exclusivo de ventas a un comprador para encontrar un comprador de su lote residencial. Cuando la mujer estaba de vacaciones con su familia, un comprador suscribe una oferta de compra por el lote de la mujer al precio total y conforme a los términos del contrato. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Vamos a ver, A, B, C y D. Debido a que se trata de un derecho exclusivo de venta, el corredor está autorizado a aceptar la oferta en representación del dueño. El corredor debe aceptar la oferta en representación del dueño en tanto y cuanto tenga la firma del dueño en el contrato inmediatamente después del regreso del propietario. El derecho exclusivo de venta no le otorga al corredor la autoridad para aceptar la oferta en representación del dueño. El corredor podrá aceptar la oferta porque se trata de una oferta al precio total. ¿Okay? Entonces recordemos cuáles son las responsabilidades que asumimos cuando vamos a representar a un comprador o un vendedor. En este caso está autorizado para conseguir un comprador, pero ustedes recuerden que los agentes no podemos tomar decisión por los propietarios. Entonces, con esa información vamos a escoger cuál es la respuesta correcta que aplica a esta pregunta. La respuesta correcta sería la C, ya que si el contrato de listado es como agente individual, el dueño es el principal del corredor y el corredor debe actuar con el mejor interés hacia su principal. Sin embargo, el corredor no tiene autoridad ni poder como agente individual para tomar decisiones en nombre del principal. Al menos que el corredor tenga un poder específicamente para hacerlo. Y si un hombre y una mujer suscriben un contrato escrito, el hombre cortará el césped de la propiedad de la mujer todas las semanas durante la época de verano y cada 3 semanas durante el invierno. En el medio del verano, el hombre es sometido a una cirugía de espalda, entrega todos los contratos de mantenimiento de césped a un amigo, quien asume la responsabilidad de todos los clientes del hombre durante el resto del periodo del contrato. ¿Qué término describe a esta situación? O sea, incumplimiento, cesión, exigencia de cumplimiento estricto del contrato o rescisión mutua. ¿Qué opinan ustedes que aplica en este caso? ¿Eh? Veamos, la respuesta correcta sería la B, porque lo que se ha generado en este caso es una cesión de transferir los derechos bajo un contrato. ¿Cuál de los siguientes contratos se aplica a un derecho exclusivo de venta? ¿Eh? Veamos 4 opciones que tenemos, A, B, C y D. A, el corredor debe comprar comisión independientemente de quién encuentre el comprador. La intermediación podrá ser enviada al MNS por el corredor de la intermediación. El vendedor debe aprobar los términos del contrato de intermediación o se aplican todas las anteriores. Entonces vamos a revisar qué respuesta aplica a esta pregunta y en este caso la respuesta correcta sería la D, porque el corredor gana la comisión en ese tipo de contrato independientemente de quién encuentra al comprador, cuando las partes han entrado en un contrato de derecho exclusivo de venta. El corredor del listado ofrece cooperación con otras firmas de corretaje y es cuando lo puede ingresar en el MLS. Un contrato de listado, un acuerdo de empleo y el vendedor tiene que estar de acuerdo con los términos del contrato. ¿Qué divulgación relacionada con el radón es necesario hacer cuando se compra o se alquila un bien inmueble en el estado de la Florida? Vamos a revisar las 4 opciones. A, una declaración de divulgación en el contrato que indica que se han realizado pruebas en la casa para detectar la presencia del gas radón y que la prueba ha indicado un nivel seguro de radón. B, un cálculo de costo de la prueba de gas radón es necesario. C,
una declaración de divulgación en el contrato que indica que el vendedor está obligado a encargar una prueba de garradón en la propiedad a cargo del vendedor si el comprador lo solicita. Y de una declaración de divulgación en el contrato donde explica el garradón. Entonces tenemos cuatro opciones para escoger la mejor en el caso de esta pregunta. La respuesta sería la D, que el garradón es una de las revelaciones que todos los agentes de bienes raíces tienen que revelar a los compradores o arrendatarios antes o en el momento de suscribir un contrato. La información de revelación explica qué es el garradón. Un agente de ventas tiene que revelar a un posible comprador qué situación en particular. Veamos. A. Un anterior ocupante de la propiedad cometió un suicidio en la propiedad. B. El vendedor ha sido diagnosticado con SIDA. C. El cuarto donde se reúne la familia que se construyó no cumple con los códigos de construcciones legales. O D. Familias de otros grupos raciales viven en el área inmediata. Entonces recordemos que los agentes de bienes raíces tienen la obligación de revelar situaciones que afecten el valor de la propiedad. Por tanto, vamos a revisar de estas opciones cuál cumple ese requerimiento. ¿Eh? La respuesta, o sea, es la C. El agente está obligado a revelar situaciones que afecten el valor de la propiedad, aunque no sean de fácil observación para el comprador. Normalmente un contrato de venta relacionado con bienes raíces contiene una disposición que indica que en caso de incumplimiento del comprador, el depósito de garantía será considerado o será retenido para quién. ¿Qué? Veamos, indemnización por daños y perjuicios para el vendedor, indemnización por daños y perjuicios exigible y líquida para el vendedor, indemnización por daños y perjuicios para el corredor, indemnización por daños y perjuicios exigibles y líquidos que se dividirá entre el vendedor y el comprador. Veamos qué respuesta aplica a esta pregunta, ¿qué? Y la respuesta correcta sería la B. Frecuentemente las partes pueden estipular que el vendedor se quede con el depósito en el evento que la transacción no se pueda cerrar. La pregunta 18 dice, el tipo de intermediación más conveniente desde el punto de vista del corredor es, ¿eh? Contrato no exclusivo de intermediación, intermediación exclusiva de agencia, acuerdo de derecho exclusivo de venta o acuerdo neto de venta. ¿Eh? Veamos cuál aplica a esta pregunta y la respuesta correcta sería la C. ¿Por qué? Porque el contrato con derecho exclusivo para vender es el más recomendable para listar una propiedad desde el punto de vista del corredor. Porque en este caso no importa quién consiga al comprador, la compañía tendrá derecho a la comisión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la divulgación de la violación del Código de Edificación de Florida? Veamos cuál de los siguientes es falso. ¿El vendedor es responsable por el pago de los costos asociados con la violación del código? ¿El vendedor debe informar a la entidad de aplicación de código el nombre y la dirección del comprador dentro de 5 días del cierre? ¿Se deben entregar al comprador copias de las demandas de otros documentos relacionados a la violación del código? Conforme al principio de divulgación, se debe efectuar una declaración que indique que el comprador es responsable por el cumplimiento en el código de edificación. ¿Eh? Entonces vamos a revisar, primero darnos cuenta que lo que nos están preguntando es que cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿Ya? Por tanto, vamos a seleccionar lo falso con relación a esta pregunta y la respuesta correcta sería la A, ya que el estatuto no aborda la responsabilidad del vendedor para regatear los costos asociados con la violación del código. Los costos de responsabilidad deben ser tratados y negociados en el contrato de compra-venta.
Entonces es falso porque obviamente el vendedor debe de revelar violación, no reparar, que es diferente. Lo importante es revelar las violaciones al código de construcción. Una pareja ha decidido efectuar una oferta escrita para comprar una antigua casa pequeña construida en la década del 50. ¿Cuál de las siguientes tareas no es necesario realizar antes de la firma del contrato? Entonces vamos a revisar. A. Se deberá dar a la pareja una copia del folleto de EPA relacionado con los peligros derivados de la pintura de base de plomo. El vendedor debe divulgar si tiene conocimiento de presencia de pintura a base de plomo. La pareja debe ser inspeccionada la casa para determinar pintura a base de plomo. O el contrato de venta de inmuebles debe incluir una divulgación relacionada con la pintura a base de plomo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué no aplica en este caso? Porque la pregunta es, ¿cuál de las siguientes no es necesario? Entonces, la respuesta obviamente es la C, porque la ley establece que los contratos de compraventa para propiedades construidas antes de 1978 se debe incluir la revelación de pintura con base de plomo. Los vendedores están obligados a revelar. Los compradores y vendedores deben recibir folletos con información que proporciona la entidad que regula este problema en las propiedades construidas antes del 78.